Ven a nuestras instalaciones en el kilómetro 1800 de la carretera de Almería, en el polígono del Vadillo de Motril. Ahora, en Fabián Arenas e Hijos, hemos ampliado la gama de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Todas las reparaciones con garantía oficial y 100% de financiación. Desde nuestros talleres, seguimos trabajando para hacerte la vida más fácil. Incluso los traslados a la ITV gratuitos. Ven a vernos. Nuestro compromiso, la distinción de nuestros clientes, Renault y Dacia, hoy, mañana y siempre. Bienvenidos, tiempo para nuestro panorama en el día de hoy aquí en la televisión de Motril. Como no, preparados para acercarles temas que yo creo que les van a interesar. Alguno un tanto institucional, como por ejemplo la entrega de galardones, de reconocimientos más bien, que tuvo lugar el día de Santa Rita en el Ayuntamiento de Motril para homenajear, como no, a esas personas que se jubilan y sobre todo, bueno, pues que han hecho una magnífica labor en el Ayuntamiento de Motril. Estaremos concretamente con esa entrega de reconocimientos, pero también estaremos en el puerto de Motril. Nos visitaba hace muy pocos días un fantástico buque de lujo con más de 700 pasajeros que estuvieron en Motril. Conoceremos cómo desde el área de turismo y también desde el propio puerto de Motril se recibía a esta embarcación, ya digo, de lujo aquí en nuestro municipio. Y también estaremos adelantándonos a lo que va a ser la 12ª edición del Festival Aéreo Motrileño, el Motril Air Show, que se celebrará el próximo 11 de junio en la playa de Motril. Esto es nuestro contenido en el día de hoy para nuestro panorama. Bienvenidos, comenzamos. Comenzamos en el día de hoy alzando el vuelo. Vamos a estar nada más y nada menos que con la presentación del próximo Festival Aéreo de Motril, que ya saben que nos ubica en el mapa mundial en este tipo de festivales. Miles de personas son las que se congregan a lo largo de la playa de Motril para presenciar este espectáculo. Nosotros estuvimos, nunca mejor dicho, en la presentación de lo que va a ser esta nueva edición. Recuerden, 11 de junio, aquí en la playa de Motril, la 12ª ya edición de este festival Air Show en Motril. En el acto ha estado presente la alcaldesa de Motril, Flor Almón, el presidente de la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión, José Miguel Pérez Juárez, la diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce, y el delegado de Cultura, Turismo y Deporte en Granada, Guillermo Quero Resina. La diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, destacaba que este evento constituye un atractivo turístico de especial interés en la provincia de Granada. La verdad que es un recurso turístico muy importante, no solo para Motril, sino también para los pueblos de la comarca y para los pueblos de la provincia. Mi calidad de diputada, yo lo que quiero es fomentar la participación en este tipo de festivales pues al resto de la provincia, que vean en un espectáculo maravilloso que lleva muchísimos años. Esta es la 12ª, ¿no? Sí. Si no me equivoco, la 12ª que se realiza
que se realiza este festival aéreo y cómo no, también destacar la participación de mujeres. En mi ámbito de diputada de Igualdad también quiero destacar que aunque un ámbito muy masculinizado, pues hay participación femenina, tanto una mujer piloto, sino como en el espectáculo de paracaidistas, que me ha comentado los organizadores que hay un 50-50. Para el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica, este es un acontecimiento de primer orden realizado por gente que ama su tierra y lo que hace. Constaté que no había grandes acontecimientos de este tipo en España, que este podía estar entre los mejores, y pensé que el puerto debía de colaborar, porque al final lo hacíamos en nombre de los ciudadanos. Nosotros el dinero no es nuestro, es de la gente, de los ciudadanos, de los ciudadanos de este país, especialmente de los que están más cerca de la costa. Así que desde aquel momento, pues la verdad que colaboramos y estamos orgullosos de hacerlo, de que cada vez sea un acontecimiento más grande, yo creo que un elemento estético extraordinario, y produce también el orgullo de ver a nuestra Fuerza Armada pues desplazándose a un espacio donde no es habitual su presencia y poder disfrutar de la alta tecnología y de los elementos que seguramente habría muchas ciudades en España y en Europa capaces de pagar mucho dinero por tener algo así. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Sergio García Alabarce, señalaba que este tipo de acontecimientos identifican a la costa tropical como una gran marca de capacidad organizativa. Y por lo tanto las instituciones siempre tenemos que estar de la mano del sector privado para llegar a buen puerto este tipo de eventos. En ese trabajo que les comentaba que iniciamos desde la presentación del año pasado, la Mancomunidad junto con la Junta de Andalucía ha firmado un plan de promoción turística donde hemos incorporado este evento del Festival Aéreo de Motril para buscar mayor financiación y también mayores canales de promoción desde lo que es la propia institución de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en esa línea de profundizar y de darle mayor dimensión para que los 50.000 ciudadanos que presencien este evento acaben siendo más ciudadanos y que sea un evento que sirva de atracción a turistas, a nuestra costa tropical, que es la mejor forma que podemos hacer para que la costa tropical de Granada sea una marca turística bien potente. Cultura, Turismo y Deporte en Granada, Guillermo Quero Resina, realizaba también una invitación para compartir con los miembros de la asociación un espectáculo de unas dimensiones difícilmente igualables en el resto de la nación. Supone una actividad al aire libre y que además también puede implicar ciertos aspectos competitivos y por tanto también es otra justificación para el apoyo de este encuentro y, como se ha dicho ya, desde el punto de vista turístico, es una magnífica ventana de promoción para Motril, para la costa tropical, y que nos sitúa en el mapa no solo de la capacidad organizativa que tiene el territorio para llevar a cabo eventos de primer nivel, sino que también en estas fechas estivales que pongan el foco a esta mancomunidad, a este municipio, para que se fidelicen a aquellos que ya de por sí vienen aquí a disfrutar de sus vacaciones, para darle la oportunidad a los vecinos y vecinas de Motril y a los de la provincia de Granada para disfrutar de un espectáculo como este y sobre todo para hacer una llamada de atención a aquellos que todavía no tengan la suerte de conocernos, de que estamos aquí no solo con una oferta de sol y playa, sino con una oferta cultural, deportiva y turística de primer nivel. Finalmente fue la alcaldesa de Motril, Flor Almón, quien destacó las grandes características de este festival y el esfuerzo que realiza la organización para superarse cada edición. Y he comprendido que tiene todavía más importancia la labor que hace y la presencia de ese festival aéreo, porque con mucho menos dinero que en los otros eventos que él mismo ha señalado antes, en Barcelona y en tal, con mucho menos dinero consigue un festival de una calidad y un prestigio
que le sirve no solo a la asociación, no solo al festival, sino también a esta ciudad y a la comarca de la costa, por lo cual me siento pues muy orgullosa, muy agradecida, él lo sabe, se lo digo siempre que tengo oportunidad, pero hoy aprovecho para decirlo públicamente. En esta edición del festival contaremos con la presencia del Eurofighter del Ejército del Aire, como el verano pasado, también un Harrier de la Armada Española, además de la patrulla acrobática de paracaidismo, también de aviación, la PAPEA. La principal es la participación por primera vez de España de la Fuerza Aérea Húngara, que va a participar con, bueno, va a desplazar un contingente con dos aviones, un avión caza Gripen y un avión de transporte Antonov AN-26, que se desplazarán a la base aérea de Málaga. En festival solamente participará el caza, porque bueno, el avión que traen como demostrador es una gran novedad, porque como el año 2015 con el Solo Tour, vamos a marcar un hito histórico a nivel nacional en el tema aeronáutico, porque es la primera vez que participan en un festival aéreo, incluso creo que es la primera vez que vienen a España en cualquier tipo de emisión. Bien saben, Santa Rita es la patrona de los funcionarios. Concretamente, ese día se celebra en el Ayuntamiento de Motril diferentes actividades, entre ellas el reconocimiento, el homenaje a los diferentes funcionarios que sobre todo dejan ya su labor en el Ayuntamiento de Motril. Nosotros quisimos estar allí, puesto que es un día de emociones y de sentimientos. Nuevamente un año más estamos otra vez aquí para celebrar, pues por un lado nuestra patrona Santa Rita, que sería el lunes, y por otro también para, como es tradición en nuestro ayuntamiento, hacer entrega de los regalos a los jubilados y también a los compañeros que cumplen 25 años. Este año entregamos las placas y regalos por jubilación a don José Antonio Molina Pérez, don Lorenzo Barranco Noguera, un recuerdo muy especial porque un compañero que ha fallecido, está aquí su señora, doña Encarnación Jiménez Martín, don Luis Rubiño Jiménez, don Manuel Camacho Jiménez, Francisco Martín Morales, don Miguel Medina Gómez, don Juan Ignacio López Cabrera, don Juan Cristóbal Navarro Martín, don Francisco Hernández Robles y doña Juana Murcia Ruiz. Y después procederemos con los diplomas a nuestros compañeros que han cumplido 25 años de servicio en el ayuntamiento, que son doña Rosa María García Sánchez, doña María Concepción Fernández Bueno, don Juan Francisco Gámez Moreno, don Francisco Miguel Ruiz Rodríguez, don Ángel Luis San Rodríguez, doña Encarnación Gándara Márquez, doña Francisca Díaz Enríquez, don Miguel Puerta Rodríguez y don Antonio Romera Molina. Así que vamos a proceder ahora a la intervención por parte de la teniente de alcalde de régimen interior y después cerrará la señora alcaldesa para proceder a la entrega de los distintos regalos. ¿De acuerdo? Buenos días, ya buenas tardes a todos. Hoy ya por segunda vez tengo el gran honor y también la responsabilidad de dirigirme a todos vosotros y reafirmarme en mi propia convicción de que estoy ante unos trabajadores admirables y comprometidos con todos sus vecinos. Hoy vuelvo a tener la oportunidad de mostraros pues mi satisfacción por el trabajo bien hecho, por multiplicar vuestros esfuerzos para responder a las necesidades de esta sociedad, de este Motril, y por
hacer que vuestra ejemplaridad y sea, sin lugar a dudas, nuestra mejor marca. Nadie debe de poneros en entredicho ni olvidar la labor que muchos de vosotros habéis hecho en este ayuntamiento y que habéis desarrollado durante toda vuestra vida laboral. Yo no tengo palabras para describir y agradecer el valor que vuestra honradez, vuestra fidelidad hacia este ayuntamiento habéis tenido a lo largo de toda vuestra vida. Insisto, ustedes son y han sido el motor y el corazón de esta casa. Muchos hemos pasado por aquí, muchos pasarán, pero nunca se debe de olvidar la esencia, porque sin ustedes no seríamos nada. Dependemos de todos ustedes, de vuestro buen hacer, de vuestro buen trabajo, dependemos de todos ustedes. Yo quiero desearle, no quiero enrollarme ni mucho menos, quiero desearle a todos los que hoy inician una nueva etapa en su vida la mayor felicidad. Que disfruten de su familia, que aprovechen todo ese tiempo que han dedicado a esta casa y que nos han dedicado a los motrileños y al consistorio. A los que hoy cumplen 25 años al servicio, les deseo fuerza para seguir y ojalá sigamos aprendiendo de esa experiencia de ustedes. A los que hoy ya no están, pero que sé que nos están escuchando desde algún sitio, desde otro lugar, pues han sido trabajadores y siguen formando parte del recuerdo y de la memoria de esta casa. También quiero desearle y darle un fuerte abrazo allá donde están y a su familia que hoy están aquí. Hoy el protagonismo lo tienen ustedes. Yo solamente quiero desearle en esa nueva etapa que van a iniciar lo mejor, que disfruten. Y decirle que me siento muy satisfecha de haber compartido con todos ustedes su experiencia, su buen hacer y ese sabor que me han dejado a mí como persona y a mí como político. Muchas gracias. Espero que de verdad que hayáis pasado unos años buenos aquí, que sepáis que los que os hemos conocido, unos he conocido más, otros menos, pues dejáis un recuerdo estupendo y estoy segura que los ciudadanos más todavía. Y por supuesto un recuerdo especial a Lorenzo, que yo me imagino que tú lo sabes, Encarna, que yo fui de las primeras personas que conocí en este ayuntamiento, Miguel Muñoz, Celia y Lorenzo, y le tenía un enorme cariño. Lo sentí mucho y lo siento mucho y espero que tú sientas el cariño de la gente que lo conoció y que eso te sirva de fuerza, aunque sé lo duro que es, porque por desgracia yo también perdí a mi padre y sé lo que es quedarse sin la pareja. Pero bueno, que sepas que de verdad que, y lo sabes, que era una persona muy querida, muy apreciada y un muy buen trabajador. Y el resto, pues eso, que lo disfrutéis, que os sintáis lo mismo, que os sintáis que formáis parte de una gran casa, con sus luces y sus sombras, como todo, pero una familia bien avenida de muchos cientos de personas. Así que nada, desearos lo mejor en esta nueva andadura y que en el tiempo que hemos coincidido, pues que también llevéis un buen recuerdo de nosotros. Muchas gracias y que lo disfrutéis muchísimo. Eso espero. Regalos para lo cual. Y Paulino, nuestro compañero Paulino, nos irá haciendo una foto y que en persona la tendré a disposición para todo el que quiera, ¿vale? Y nos llevemos un recuerdo de este día. Bueno, pues llamamos a don José Antonio Molina Pérez. Le hace entrega de los regalos el teniente de alcalde de Hacienda.
Doña Encarnación Jiménez Martín, viuda del compañero Lorenzo Barranco Noguera, le hace entrega del regalo la teniente de alcalde del régimen interior. Un aplauso para Lorenzo. Jiménez, hace entrega del regalo el teniente de alcalde de urbanismo, Antonio Escame. Don Manuel Camacho Jiménez le hace entrega del regalo la señora alcaldesa. Don Francisco Martín Morales le hace entrega del regalo a la teniente alcalde de régimen interior, María Ángeles Cámara. Don Miguel Medina Gómez le hace entrega el regalo al teniente alcalde de Hacienda. López Cabrera le hace entrega el regalo a la teniente de alcalde de régimen interior. Juan Cristóbal Navarro Martín le hace entrega del regalo el teniente alcalde de urbanismo.
don Francisco Hernández Robles. Le hace entrega el regalo a la señora alcaldesa. Bien, con esto terminaríamos con doña Juana Murcia Ruiz, pero ha comunicado que no se ha excusado, que no ha podido venir. ¿De acuerdo? Decía, ahora procedemos a la entrega de los diplomas de los compañeros que están aquí presentes y han confirmado su asistencia. Comenzamos con doña Concepción Fernández Bueno. Le hace entrega del diploma el que nunca calle la fiesta. Don Francisco Ruiz Rodríguez le hace entrega del diploma. Don Ángel Luis San Rodríguez le hace entrega del regalo a la teniente alcalde de Gobierno del Interior. Every bound you break, every step you take, every change. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Doña Encarnación Gándara Márquez, le hace entrega del diploma la señora alcaldesa. Doña Francisca Díaz Enrique, le hace entrega del diploma el teniente alcalde de urbanismo. Miguel Puerta Rodríguez le hace entrega del diploma el teniente alcalde de Hacienda, Paco. Y terminamos con don Antonio Romera Molina, que le hace entrega del diploma a la teniente alcalde del régimen interior. Romera Molina. Bien, ahora vamos a proceder a hacernos una foto con todas las autoridades y los compañeros también, ahora los que quieran. Sometimes I feel I've got to run away out. Got to get away from the pain you drive into the heart of me.
Y para ir terminando, nos vamos a ir al puerto de Motril. Nada más y nada menos que hace muy poquitos días recibíamos otro fantástico buque de pasajeros que llegaba a Motril, como no, a modo de turismo. Más de 700 pasajeros, algunos de ellos incluso han llegado a pagar por algunos de esos pasajes más de 7.000 euros. Hablamos de un buque que es una auténtica insignia, incluso ha participado en grandes películas estadounidenses. En fin, les vamos a dejar con la visita del buque Albatros a Motril y cómo nuestra ciudad recogía y recibía a todos estos visitantes. El buque Albatros, de 205 metros de eslora, fue construido en 1973, aunque sufrió una importante remodelación en 2015. La media de pasaje oscila entre los 700 y 2.300 euros y ya estuvo en Motril en abril de 2015. El consignatario ha sido Motril Shipping. Sus más de 700 viajeros fueron recibidos por los sones del grupo flamenco Sabor a Mar y tuvieron oportunidad de degustar la torta real como muestra de la gastronomía local. Una actuación promocional del Ayuntamiento de Motril que estaba cofinanciada por la Diputación Provincial de Granada. Le acompañaba la concejala de turismo Alicia Crespo, que ha puesto el acento en los detalles para que los cruceristas se lleven una buena impresión del destino. Además de la programación a pie de muelle, un autobús lanzadera ha estado en funcionamiento toda la tarde para que los pasajeros conozcan la ciudad. Como siempre, procuramos ofrecerles productos típicos de nuestra zona para que se lleven un recuerdo agradable y estamos repartiendo degustaciones de torta real y, como escucharán, estamos ofreciéndoles también un espectáculo flamenco para que la recepción de estos visitantes sea agradable y guarden un buen recuerdo de Motril. Algunos van a subir, la mayor parte del pasaje, van a subir a pasear a Motril, a hacer compras y a visitar nuestra ciudad. Y esperamos que se queden con un buen recuerdo y vuelvan próximamente. Como siempre, apoyando este tipo de turismo, ¿no? Para el Ayuntamiento es muy importante apoyar el turismo de cruceros porque, como siempre digo, y aunque parezca repetitiva, es un turista de un nivel adquisitivo alto y eso nos interesa que en Motril tener ese tipo de turista que hace gasto en la ciudad y que de esa manera puede generar más empleo y que los comerciantes y los hosteleros estén más contentos. Thank you.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica, valoró la implicación institucional para dar a conocer las costumbres y patrimonio andaluz y aprovechó que la próxima escala del buque es Tánger para señalar que Motril está unida doblemente con la ciudad marroquí a través de la línea regular de FRS y con el crucero. Sí, bueno, es un barco muy importante porque es un barco muy conocido en algunos países del mundo porque ha sido protagonista de series de televisión y además un barco que ha sido hace prácticamente un año y medio remodelado absolutamente, con lo cual se ha convertido en un barco de lujo donde, bueno, hay pasajes de algunos viajeros que rondan los 7.000 euros. Lo tenemos esta tarde aquí, le hemos preparado una bienvenida cariñosa y calurosa con el ayuntamiento y esperemos que esté con nosotros más años antes de partir esta noche hacia Tánger, que es otra de las ciudades que va a visitar. Así que hoy estaremos unidos a Tánger por dos vías, la del crucero y la de nuestra línea regular. Y nada más, hasta aquí ya nuestro tiempo de panorama, no nos da tiempo para más, pero ya saben, ya estamos trabajando para la próxima semana ofrecerles también esos pequeños reportajes de cosas interesantes y destacadas que ocurren en nuestro municipio. Pásenselo bien, disfruten ya de la magnífica temperatura estival que tenemos en nuestro municipio y nosotros les esperamos como siempre aquí en Telemotril. Hasta la próxima, adiós. Venga a nuestras instalaciones en el kilómetro 1800 de la carretera de Almería, en el polígono del Vadillo de Motril. Ahora, en Fabián Arenas e Hijos, hemos ampliado la gama de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Todas las reparaciones con garantía oficial y 100% de financiación. Desde nuestros talleres, seguimos trabajando para hacerte la vida más fácil, incluso los traslados a la ITV gratuitos. Ven a vernos. Nuestro compromiso, la distinción de nuestros clientes, Renault y Dacia, hoy, mañana y siempre.